Mire qué interesante se ve este libro. Es un best seller. Mire. Un hábito para cambiarte la vida. No lo he leído, pero se ve bastante interesante. ¿Qué tú crees, Mon? ¿Tú lo leerías? Yo leo hasta que me dé sueño. Cuando el día que yo no tenga sueño para dormir, me pongo a leer un libro y me da un sueño de una vez. No, porque así, cuando no te interesa una cosa, te da sueño. Estábamos aquí comprando estos libros porque hay libros. Mire cómo está esto de maltratado ya, mire. Porque hay libros que no aparecen. Este es de Leila. Un cuento tenía que comprarle. De Loquelo. Y estos son de Rayán. Ciencias naturales. Pero tenía que ser de ese editorial. No sé por qué. Y este de ciencias sociales. De Pinocho, sí. Tenía que ser. Hola chicas, hoy es un nuevo vlog de hoy. ¿Tú lo quieres leer también el cuento? Ya tú lo puedes leer porque tú sabes leerlo. Vamos. Ven, permiso. Voy a venir a comprar un libro de eso ya. Nada más por ese dinero. Euro. Ah, tiene euro, como dice papá, como decía papá Cusa, sí. La criptomoneda. Wow. No, mira, dice. ¿Sabe cuánto cuesta un libro? Una vez. Vamos para el lector. Espérame. Había un 1100 pesos cuesta. Si tú lo vas a leer. Ah, pues entonces no vas a invertir en un libro si no lo vas a leer. Ese libro no estaba ahí. No, llévalo donde estaba, por favor. 20.000 leguas de viaje submarino. Eso se ve interesante. Mira, maestro, sí se ve interesante. Sácate los dedos. Ah, porque tiene una serpiente. Sí, larga. Tú no eres fácil. Es para hacerme lo de maldad a mí. Ah, tengo que pagarlo aquí. Ay, yo me iba ya. Pues si viene una visita, poner salsa, ketchup. Mira, aquí están. Mira, ma, esto está bien para mí, para yo echar bolitas ahí con él. Voy a hacer pulseras. ¿Es verdad? Tú todo piensa en bolita y en pulsera y en cosas de esa, ¿eh? Claro. Vamos a ver aquí. Ay, Dios. Qué linda esa tetera, ¿tú ves? Sí. Muy bonita. Sí, porque tiene como puntitos, pero en forma de algo. Mira esto, qué lindo también. Ay, sí. Hermoso, como si se está derritiendo para abajo todo. Ay, yo pensé... Cuesta 8.30. Mira, esto también está lindo. Mira, en forma de... Y las tazas. Está muy bonita. ¿Qué fue? Bueno, ese ratico que tú dormiste te puso. Qué chulo. Ay, mira esto, qué lindo. Mira esto, qué lindo. Parece, yo no sé. Es un salero. Sí. Mira, aquí yo puedo echar las bolitas. Mira, termos aquí. Aquí yo puedo echar bolitas, mira. Dime. Mira, esta se parece a la cosa que yo tengo, pero esta... Es mucho más fuerte. Mucho, claro. Ah, bueno, aquí está. Y más gruesa. Sí, claro, la mía ya no sirve. Los palitos más gruesos. Pero yo creo que aquí está más cara que en IKEA. Mira qué chulo. Mira qué chulo para poner la plancha caliente. ¿Parece un pop-it? Sí. ¿Parece un pop-it? Un pop-it, sí. ¿Cuánto cuesta? 560. Está chulísimo. Para poner la plancha caliente. Sí, envases. Lo cosa de basura, mire qué grandote. Las cajitas. Mira, más que yo voy a guardar mis piedritas. En un envase tan grande. Aquí sí, voy a echar muchas en mi colección. Aquí yo la voy a echar. Ay, Cristo, esa grande. En mi casa lo voy a tener lleno. Me encantan las piedras preciosas.
para... contenedores para guardar de todo. Miren, miren, y Leila. Miren, especialmente para ellos. No, pero se puede guardar botellas, cosas, de todo lo que tú quieras. Mira. Mira cuánto, ¿cómo se llaman estos organizadores? Aquí uno puede echar bolitas, muchas bolitas. Pero tú nada más piensas en bolitas, Rayan. Mira, está muy chulo. Puede organizar todo lo que uno quiera. Para el maquillaje. Hay muchísimos contenedores. Mira la balanza o peso. Ah, ya yo sé. Sí, tienen lo mismo precio más o menos de Casa Cuesta. Ese, mire qué económico está ese. Miren cuántos contenedores para toallas en el baño. Está chulo. Está muy chulo. Parece material bueno. De este tengo yo en el baño. Tan viejito ya. Hay que cambiarlo. Préstasela. Vamos a ver, al pasito, ¿eh? Pero ustedes son súper especial, como el salami, ¿eh? Que ustedes están jugando dentro del supermercado. Te voy a poner fuertuda, Leila, ¿eh? Chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas al vlog del día de hoy. Nosotros estamos por aquí, por el supermercado nacional. Estamos, yo no vine a hacer compra grande, yo vine a rellenar, ustedes saben, a rellenar. Y mire cómo ando yo, como una loca. Y estaba ahí en Cuesta Libros, mirando a ver si encontraba algunos libros. ¿Tú? Ah, yo te ayudo, ven. No, no, falta más. Que no tengo todos los libros de ellos todavía, porque no aparecen, chicas. Y los libros, cuidado. Y todo lo escolar están caros, bien caros, bien caros. Yo compré dos libros ahora, fueron dos libros. Y el cuentecito, 3,000 y pico de pesos. Todos los libros están así caros, mucho más caro que el año pasado me lo encuentro. Ay, sí. Lo único bueno de aquí es que no hay música en este momento. Vengan, vamos. Ya ustedes saben. Nada, no le voy a mostrar mucho porque de supermercado siempre yo le grabo a ustedes. Pues de supermercado. ¿Viste esa piscina? ¿Viste esa piscina? Compré una después para nosotros. Ay, pero, oye, no va a quedar tan cerca. ¿Y eso? Dándole la cosa y ahí. Mira esto. Mira, muchacho. Ah, que tú, eso es para hombre. No va a quedar cerca, ¿qué? Con una, el club va a quedar mucho más cerca. ¿Y tú quieres comprar una piscina de plástico? ¿No es necesario? Por aquí está. Siéntala. Ábrele esto, por favor. Tortillas. Ábrele, amor. Que Leila come y nos la llevamos para la casa. Come. Está rica. Ok, está bien, es que yo pensé que tú. Mamá, no quiero. Pero tú estás consciente que ahorita te tienes que bajar, ¿verdad? Yeah, porque hay que echar cosas. Thank you.
Mira, Ryan, ya tú estás. Miren lo que yo le estaba diciendo. Que se ve como, no sé. Hay camarones en la casa. Mucha higiene. Hay camarones en la casa. ¿Hay una funda de camarón en la casa? La chuleta normal. Hace tanto que yo no como chuleta así. ¿Speck? Vamos a ver. Ahí tomas a mamá. Ay, sí. No, no lo haga. Un huesito. Mira, ¿qué es eso? Mira qué limpiecita se ven. Qué delicadita. ¿Chicharrón? Uh-huh. ¿Me parece puerco. Chicharrón? Sí, de puerco. Yo no sé qué es eso. Dice cuerito ahumado. Así. Mira qué económico, 105 pesos. Está rota. ¿Que si Leila es qué? Ay, Dios. Fíjate, amor, lo que te dije de las carnes. Eso dice cuerito de puerco. Yo quiero pechuga. Y ahí acabaste de ir al baño. Para allá adelante deben estar los baños. Pechuga. Escalopines de pollo. Ay, Dios, qué pollo tan grande. A mí no me gusta cocinar ese pollo tan grande así. Ni para hornearlo. Mm-mm. Lo que yo le había dicho en el... Ve con Ryan para que lo lleve al baño. Por favor. ¿Y tú? ¿Tú también quieres hacer pipí? Amor, espérame, chica. ¿De qué tú lo quieres? Ya fueron al baño. Este. Uh-huh. Ya quiere un jugo. Ya se empiezan a tomar los jugos del colegio. Lo que le estaba diciendo de la carne ahí. Entonces yo por eso la quise mostrar. Porque algunos me dijeron, muéstranos. Y eso, sí. Ay, sí, te lo voy a abrir. Y me pongo a hablar. Bueno, no le quiero grabar mucho aquí porque como siempre le grabo en el supermercado, pero yo me llevo del gusto y entonces sigo grabando. Disculpen mi decrío, chicas. Disculpen mi decrío. No, Ryan, por favor. Ay, me faltó. Déjame buscarlo. Espérame ahí. Leila, ¿tú me esperas ahí? ¿Me vas a esperar ahí con papá? No, vamos. Eso no salta. No, Ryan, déjala. Agárrala, amor. Estábamos. No sé qué puede pasar. Estábamos aquí en el club ratico. Que un amigo de Jenny lo llamó. Y ese que ustedes vieron bailando era la profesora de Zumba. Sí. No puedo decir que nuestra profesora de Zumba todavía, porque yo vine dos veces nada más y no he vuelto. Porque ustedes saben que los niños se enfermaron. Es tardísimo, son las 11:00. Pero como la vida es una sola, chicas, hoy estamos vivos y mañana no sabemos. Para la casa ya, a bañar a esta gente y a dormir. Ya, por favor, bájate. Bájate. Cuidado. Ven, dame la mano. Gracias. Vamos, Leila. Mira, mamá, esta piedra que está enseñando.
que parece como un pilón. Para un pepino. ¿Un pepino? Se para y todo. Puede ser un pilón también de majarajo. Ah, verdad, vámonos. Lo que la cosa que yo tengo, que ya no la uso, que era para... Cierra la mano para que las chicas la vean. Aunque yo no esté grabando vlog el día de hoy, pero le quería mostrar la puerta. Dime, mi amor. Miren, está... Falta masillarla, que es como... Como darle esos toquecitos, ¿verdad, amor? Eso es masillar. Sí. Como la parte que tiene como imperfecciones. Masillarla entera. Uh-huh. Y falta darle un como un barniz. Hola, pintar. Sí, como un barniz, porque yo no la quiero tampoco así muy oscura. Pero sí, me... ¡Ven, Leila! ¡Ven para acá! ¡Me asustaste! Mamá, ¿es qué? Esperando allí. ¿A quién tú estabas esperando? ¿Tú me asustaste? Muy bonita. Muy bonita se ve. Ya vamos a cerrarlo. ¿La vamos a cerrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Ah, tú sabes barrer también, ¿verdad? Ay, Dios mío. Cierra, papá, ya vamos a quedarnos aquí nosotras. Miren. A mí me gustó mucho. Estoy segura que se va a ver mucho mejor cuando... Cuando esté con el barniz, que le va a dar como un colorcito. La tienen puesta con esto. Vamos a ver la otra, Leila. Pusieron la otra también. La... Ah, pero sobraron cosas de esta, amor. Estas cosas sobraron, parece. Ah, eso del piso blanco, sí. Pero es que queremos que quede un poco de eso, chicas. Para guardar alguna por si acaso. Que me lo estuvo aconsejando Patricia. La lindura me lo estuvo aconsejando. Patricia, que yo le digo lindura. Ella me dice lindura a mí. Ah, miren la otra aquí. Qué bien se ve. Ay, sí, me encanta. Déjeme ver. Sí, lo voy a abrir para verlo. ¿Y esta no la puedo abrir, mo? ¿Cómo la abro esa? Ah, ¿tú sabes que yo pensaba? Que esta puerta iba allá, ¿era? No, porque ahí está la ventana. Pero ahí no va puerta después. Sí. Pero el área de lavado se va a quedar abierto. Lleva una puerta ahí también. Sí, me parece que sí. Vamos a ver cómo se ve de aquí para allá. ¡Wow! Pero y todo esto tanque. ¡Ay, santa cachucha! Mira. Déjame ver, Leila. Mire, esta es la de afuera. ¿Pero quién estaba pintando aquí afuera, tú? No hace siglos de eso. Hay que llamarlo a esa gente, ve que no cierra afuera. No cierra. Sí, hay que darle como que empujarla. Y aquí están con lo de la... Con lo de la electricidad. Abre el amor. Como que choca, ¿qué decirle? Sí, ellos tienen que también masillarla todavía. Porque las chicas tampoco han visto el baño terminado, ni yo. ¡Guay! ¡Qué lindo! Pero mira. Sí, hay un detalle. Ajá. Esa cerámica de ahí están como de un color. Sí, miren qué bonito. Bueno, a mí me gusta. Sí, pero lo único que no me gustó fue que aquí yo quería un huequito. Aquí quería un huequito para poner ahí los envases de champú, jabón y esas cosas. Pero el compadre dice que era muy difícil romper una losa de esta tan grande. Que se podía dañar. Ahí viene la puerta. Uh-huh. Este es el baño. Mire, chicas. ¿Y aquí qué va? Ahí va la mezcladora, pero con una pieza de esa que va ahí también. Ajá. La ducha, como diría yo.
Y aquí ve el toile. Y le dejaron esta rejilla, pues si yo quiero echar agua. No, que la lleva. Que la lleva. Ok. ¿Tú ves? Y aquí va enchufe. Y enchufe y ahí. Y ese hoyito ahí, ese se abierto. Otro, pues si tú quieres poner un espejo con luz o una lámpara. Pero no lo trabajamos. Este es el baño. En el baño. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Feliz día o feliz domingo? Yo no le estoy grabando vlog el día de hoy, pero sí le quise traerla, enseñarle la puerta, que ya la montaron, la de adelante, y aquella es la de atrás. Y como dice alguna gente, ya se pueden mudar, porque tiene dos puertas por lo menos, pero no. Miren, como ustedes ven, todavía no está la cocina, o sea, no hay nada, fregadero, meseta, ni nada. Y no, como que, díganme ustedes, ¿a dónde fregaría? Pero sí, ya va como que va cogiendo, esto es lo que es la de la despensa, como que va cogiendo forma ya. Sí, mi amor, Ryan está ahí abajo donde mami. Pero mira, todo abierto aquí, va a ser fresquito. Ay no, mi amor, deja de decir eso, no se despegó. Bueno, chicas, como no le estoy grabando vlog el día de hoy, estos clips yo se los voy a poner en un próximo vlog para que vean cómo quedaron las puertas. Así que tengan bonito día, mis amores. La quiero muchísimo y nos vemos en el vlog de mañana, si Dios quiere. Bye.